Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a recuperar en este vídeo un circuito útil de aquella serie de circuitos útiles. El número 2 era un regulador de corriente alterna para 220 voltios, también vale para 125, en realidad para cualquier tensión por debajo de unos 300 voltios. Y aquel circuito podía manejar hasta 4 kilovatios, dependiendo del triac que se utilice. En mi caso, unos 4 kilovatios no está nada mal. Pero aquel vídeo original estaba, digamos, como cojeando, le faltaba algo, que era el fotolito, un gráfico, para poder hacer fácilmente el circuito, ya sea con insoladora o con el método del planchado. Bueno, pues con este vídeo de hoy vamos a dar solución a esa carencia, vamos a hacer el fotolito, a divulgarlo y sobre todo a comprobar que está libre de error 100% para que os podáis fiar y hacer vosotros el circuito. Vamos a ver en un momento el esquema eléctrico de este circuito, que es básicamente el mismo que en el de aquella ocasión. Bien, la parte principal de este circuito es el triac, por el cual conducirá la corriente de 220 que pongamos aquí. Esta es la salida regulada y el circuito principal, como digo, es este. Este es el de alta intensidad, todo lo demás es de baja intensidad, es de control. Por eso ponemos aquí el fusible en serie para proteger. Cuando se dispare este triac a través del DIAC, aquí en la puerta, aplicamos el impulso, conducirá tanto en un semiciclo como en el otro. No es un tiristor, es un triac, conduce en ambos sentidos. Aquí tenemos una gráfica de cómo se va a comportar en función de la posición de este potenciómetro. Esto es una célula RC, es decir, se va cargando el condensador a una velocidad con una rapidez dependiendo del valor de esta resistencia, que es variable. Vamos a suponer que está seleccionado este potenciómetro a un valor muy alto, sería este caso, esta gráfica, pues tenemos que tarda mucho tiempo en cargarse y por lo tanto mucho tiempo en aplicarse el impulso, ya que el DIAC tiene que ver superada cierta tensión para conducir. Y vemos que cuando os llega entre extremos del triac el semiciclo positivo, no conduce hasta que llega este momento representado por esta línea vertical en que se produce el disparo y solamente conduce esta pequeña porción de tiempo. Esta no conduce. Eso sería una regulación a mínimo, es decir, el dispositivo que pongamos aquí funcionará a bajo gas, ¿vale? A muy poca tensión. Lo mismo en el semiciclo negativo. Si por el contrario ponemos el potenciómetro en un valor de resistencia mínimo, la corriente es mayor y C2 se carga más rápido, se carga antes. Sería este caso. Vemos que comienza el semiciclo positivo y nada más comenzar ya se produce el disparo en la puerta del triac, y toda esta zona sombreada es el tiempo en que se conduce y esta blanca no se conduce. Lo mismo en el semiciclo negativo, lo que representa enviar prácticamente toda la potencia a la carga. Como veis, no se regula tensión, no se regula intensidad, se regula tiempo, el tiempo que tarda en cargarse C2. Bueno, pues después de utilizar las distintas técnicas que ya conocéis, una idea se ha convertido en un objeto real. El PCB ya está montado y listo. Antes de probarlo, quiero comentar tres cosas por si alguno quiere montar este circuito. La primera de ellas es el tema disipador. En el PCB o fuera de él, yo he elegido integrado con el PCB. Lo veo mucho más compacto y más sencillo. Aunque a cambio tenemos que usar un circuito más grande. Quiero decir un PCB más grande, puesto que el circuito, como veis, es solamente esta parte, todo lo demás es prácticamente para el disipador. Pero un PCB no es muy caro y, como digo, a cambio la cosa es mucho más compacta, todo de una pieza, no tenemos que estar sacando cables de aquí al disipador, porque al final además el volumen que vamos a ocupar es el mismo. Segundo asunto, el tema ventilador y termostato. En el primer montaje puse un termostato, que es un dispositivo como este, acoplado al disipador. Y cuando el disipador supuestamente elevaba mucho la temperatura, ponía en marcha un ventilador orientado hacia el disipador enfriándolo. Pero vimos que aquello no se ponía en marcha porque el disipador apenas se calienta. Por lo tanto, yo no voy a utilizar esa opción, aunque sí he previsto los elementos para eso. Aquí tenemos los dos conectores, como este, de dos vías, que no los he puesto. Uno para el ventilador, otro para el termostato, no importa el orden puesto que van en serie. Y también, si vais a poner esta opción de ventilador y termostato, este puente, este jumper, señalizado por esta línea discontinua, habrá que ponerlo ahí, que yo pues tampoco lo he puesto. Y tercer asunto,
el potenciómetro. Podemos poner el potenciómetro directamente aquí en el PCB, puesto que la distancia entre pines en el PCB, en el fotolito, la distancia entre pines es igual que la del conector este. Como veis, el potenciómetro tiene la misma distancia. Lo podemos poner así soldado directamente, pero habría también que hacer uso de las sujeciones, ya que dejar esto así colgando sería demasiado esfuerzo, ¿vale? Y otra opción para el potenciómetro es la que yo he adoptado, que es este conector de tres vías, y mediante cables conecto y ya pongo el potenciómetro donde yo quiera. Mucho mejor que soldar los cables directamente al circuito, no lo recomiendo. Bueno, y con esto pues ya está más o menos todo dicho. Vamos ahora a probarlo. Bueno, pues todo dispuesto como en el protoboard para probarlo, con la excepción de este polímetro que está midiendo temperatura con la sonda conectada aquí al disipador. Esta es la temperatura ahora mismo, por cierto, vaya invierno en pleno diciembre y tengo 22 grados sin calefacción, vaya tela. Bueno, pues mirad cómo es sensible la sonda, que simplemente tocándola yo, el polímetro empieza a subir 26 grados enseguida, es decir, que se nota que detecta la temperatura muy bien. Ahora baja, he dejado de tocarlo, baja. Vale, vamos a conectar. Está el potenciómetro a mínimo, no luce, muy bien, le vamos dando. A ver, que no se ve el potenciómetro ahora. Y le damos si la lámpara empezará a brillar. Primero un hilo de luz. Eso es, así. ¿Veis? Muy poco. La vamos dando y vemos que regula de continuo. No es brusco, sino poco a poco. Ahora mismo va a tope, a 100 vatios. Ahora decrezco el potenciómetro, le voy reduciendo y baja el brillo, o sea que esto funciona. Lo que yo pretendía con este vídeo y montando este circuito es simplemente mostrar y comprobar que el fotolito es correcto y no tiene errores. Bueno, lo ponemos a máximo y vemos que la temperatura no sube. Esto está lejos de los 3,8 kilovatios que puede manejar, de acuerdo, pero 100 vatios no está mal, y es que no hace mella ninguna. No sube la temperatura y yo toco y entonces sí subirá. Ahí sube porque lo estoy tocando yo. Si lo suelto, otra vez bajará a 24. Es decir, no se calienta, está muy bien. No necesita ventilador, yo creo. No voy a hacer aquí una serie de pruebas con distintas cargas porque en realidad la intro de este vídeo ya os pongo ahí una serie de pruebas. No lo voy a repetir. Y os recuerdo que en la descripción de este mismo vídeo tenéis varios enlaces que os lleva a documentos que van a ser de utilidad para montar esto, como pueden ser el fotolito, las dimensiones y el mecanizado del disipador, la lista de componentes e información que es útil. Y nada, hasta el próximo vídeo.